Aquí estamos. Amigo del alma. Sí, señor. De muchos años y esperemos que para unos cuantos Yo creo que sí, yo creo que sí. Hasta los 100. Sí, más o menos. Más o menos. Porque los que tenemos, eso ya no nos lo puede quitar nadie. No, eso, pero además ni se nos ocurra. Además, ni se les ocurra, que nos costaron mucho. Hablar de Teresa Hoyos es hablar de las miles de mujeres comunistas, de las miles de mujeres revolucionarias que a lo largo del siglo XX se enfrentaron directamente con el fascismo y fueron capaces de vencerlo. Hablar de Teresa Hoyos es hablar también de las miles de mujeres invisibilizadas en los libros de historia y los documentales, pero que su vida se puede equiparar perfectamente a nivel de épica, de ética y de estética con Dolores Ibárruri, con Anita Sirgo o con Laura González. En 1935, a finales y principios de 36, María Teresa llega a casa y le dice a su padre: grupos de falangistas están haciendo provocaciones muy serias que demuestran que el conflicto franquista está a la puerta. Y entonces Teresa pide al padre: tiene que quitarme de los estudios, de derecho. Hombre, ¿y qué vas a hacer con tus estudios? Quiero estudiar enfermería, dijo Tere. ¿Quieres estudiar enfermería? Bueno, pues venga a estudiar enfermería. Se pone a estudiar enfermería y María Teresa la sorprende en los estudios el conflicto franquista. Y en Madrid, estando en pleno conflicto ya, María Teresa sigue los estudios en los hospitales de Madrid que eran fieles a la República. Sigue haciendo los estudios. Y bueno, entonces Dimas estaba tremendamente preocupado porque su hija estaba metiéndose de lleno en el conflicto. Resulta que María Teresa tenía ya relaciones con mucha gente del gobierno de la República. Y la gente del gobierno de la República le dice a María Teresa: estamos preparando en el alto del puerto de los Leones un hospital de campaña y creemos que la responsable del hospital de campaña tienes que ser tú, porque tú te has desarrollado en unos pocos años como enfermera, pero mucho. Entonces la nombran responsable del hospital de campaña y además al puerto de los Leones mandan una compañía militar para proteger al hospital y para proteger a Madrid. Los republicanos decían: tenemos que cerrar el paso a Madrid lo más posible y para cerrarlo hay que instalarse en sitios estratégicos. Se instalan ahí en el hospital y en el tema del ejército republicano y a los 5 meses una bala perdida entra por la lona y se aloja en un brazo de María Teresa. Efectivamente, a Teresa se la conoce como, o se la conoce más, como mujer de Horacio Fernández Cinguanzo, porque Horacio fue una figura del Partido Comunista, vamos, indudable en lo que fue toda su trayectoria, en la lucha por la libertad y por la democracia en este país y en la lucha por la justicia social. Pero Tere, a pesar de que muchas veces se la conoce como la mujer de Horacio, fue una mujer que ya desde muy joven militó en el partido, trabajó de enfermera en la Guerra Civil y, bueno, al final, desde el exilio también, siguió trabajando en favor de los presos políticos, siguió trabajando en el partido y siguió atendiendo también, cuando murió su primer marido, a sus hijos, atendiendo a muchos hombres que en aquel momento también estaban trabajando y haciendo una labor, lógicamente, en el partido y en España en la clandestinidad. Es decir, son mujeres todoterreno porque al final, bueno, salvando las distancias porque eran momentos y coyunturas mucho más difíciles a la hora de hacer todas estas cosas,
como yo digo ahora, ¿no? Es decir, las mujeres cuando decimos tienen triple jornada, tienen triple jornada en casa, en el trabajo, en los cuidados. Bueno, pues en aquel momento, en momentos muy, muy complicados, con una dictadura en España, fuera aquí o desde el exilio, en una situación muy compleja, pues bueno, son mujeres que ese todoterreno se concreta precisamente en que no solo atendieron sus casas, no solo atendieron a sus familias, no solo atendieron a los camaradas que lo necesitaban, sino que además batallaron desde la generosidad, yo creo desde la honestidad, desde la solidaridad, por esa democracia, por esa igualdad y por esa justicia social, ¿no? Y probablemente de una manera muy anónima en la mayoría de las ocasiones, pero que sin ellas seguramente todo ese proceso, toda esa lucha, toda esa batalla hubiera quedado en coja al menos, ¿no? Hubiera quedado en mucho menos de lo que se pudo avanzar. Yo creo que nos han dejado un testimonio muy, muy importante, ¿no? Y quería dar algunas pinceladas de ciertas cosas que creo que tienen una vigencia total a día de hoy. La primera de ellas es el tema de los cuidados. Todos los partidos progresistas a día de hoy siempre se preocupan de meter en la agenda los cuidados. Pero Teresa y estas miles de mujeres ya se encargaban en el Socorro Rojo, en sus acciones de enfermería, de llevar adelante estos cuidados, curando, educando, transmitiendo la cultura, transmitiendo identidad de clase, protegiendo y queriendo a nuestros huérfanos, a nuestros heridos, a nuestros exiliados. Tere y servidora éramos como hermanas y ella era una gran persona, tanto como Horacio o más. Anita, Tina, todas aquellas mujeres que eran bandera. Todavía tengo yo la morriña de Anita. Conocí a Teresa Hoyos en su faceta de compañera de Horacio y de cuidados, ¿no? En la última etapa de Horacio como diputado y también, bueno, pues la última etapa de su vida, ¿no? Ha quedado, digamos, mucho más oscurecido lo que podemos considerar su aportación como militante, por una parte como enfermera del Ejército Republicano, también en el acogimiento de los niños de la guerra o luego en la lucha antifascista, ¿no? Que creo que es una aportación muy importante, pero que por consecuencia de los tiempos y también de un machismo no solamente soterrado, sino que digamos, afecta al conjunto de la sociedad de entonces y también de ahora, pues digamos, ha hecho que la sombra de los militantes masculinos pues haya mantenido oculta la aportación de las mujeres, que ha sido fundamental en la lucha de la clandestinidad o que ha sido fundamental también en la conquista de la democracia. Por tanto, creo que es un buen momento para reivindicar a Teresa Hoyos como una gran militante de la izquierda. En ese lapso de tiempo, María Teresa ya le habían dicho las brigadas internacionales que tenían que mandarla a París y la mandan a París. Pero antes de mandarla a París, Tere buscó a su madre y a su hermana en Madrid y las dijo: veniros conmigo que vamos a París. Bueno, la madre yo creo que se puso contenta porque veía que la sacaban de la guerra. Y entonces llegaron a París, fueron directamente a las brigadas internacionales y las brigadas internacionales le dijeron: bueno, María Teresa, en dos o tres días te vamos a mandar a Moscú. Y entonces Tere buscó un sitio para su madre y su hermana, una casa, y entonces ya fue para allá y se puso a disposición de las brigadas internacionales. Pasé mucho tiempo viendo el carácter y esa forma de ser todoterreno de muchas mujeres del partido, que tan pronto estaban haciendo una fabada como estaban en el mitin central escuchando también pues el acto político importante de la fiesta del PC.
Yo a Tere tuve la oportunidad, además, y la suerte de conocerla. Los últimos encuentros que yo tuve con ella fueron en su casa, en Águilas. Fuimos Juanania, Laura, mi madre, fue Teo, el que fue secretario de organización del PCA, y también Arturo, el nieto de Anita Sirgo. Estuvimos allí con ella en su casa, un día para mí inolvidable, porque te da tiempo a hablar de muchas cosas, no solo de la historia, no solo de lo que vivieron, sino también de la actualidad. Y yo, si algo destaco de lo que aprendí de ellas desde que era pequeña hasta que luego conviví, ya en periodo democrático también con ellas, lógicamente, en el partido, es a reivindicar la nobleza de la política. Y yo creo que en un momento como este es esencial reivindicar la política como una actividad noble e imprescindible para cambiar la vida de la gente, para mejorar las condiciones de vida de la gente, para la justicia social, para la solidaridad. En un momento en que la política está tan denostada, para mí conocer a esas mujeres supuso aprender a ejercer la política de una manera diferente a como muchas veces lamentablemente la conocemos, ¿no? Y yo creo que al final reivindicar esa memoria, reivindicar a esas mujeres, también es combatir en este momento el avance de la extrema derecha en el mundo, ¿no? Ese avance de la ultraderecha se combate también conociendo la historia, reivindicando la memoria y reivindicando figuras y mujeres y lo que fue su labor y su lucha en este país, porque probablemente cuando se conozca lo que realmente hicieron y lo que pasó, pues seguramente al menos pondremos algún ladrillo más para construir una sociedad distinta y para que no se vuelva a repetir lo que se vivió, ¿no? Y lo que lamentablemente vivió este país, como solemos decir, en la larga noche del franquismo. Otro segundo elemento que yo creo que es importante destacar es el tema de la firmeza, ¿no? La firmeza de luchar en un momento muy difícil donde te jugabas la vida, en un momento infinitamente más complicado que el que tenemos a día de hoy. Y eso nos debe de llevar a hacer una reflexión, que es la necesidad de recuperar esta militancia para la construcción del socialismo del siglo XXI, que necesita también referentes políticos en el siglo XXI que tengan este nivel de compromiso y de implicación, ¿no? Había una camarada suiza que nos echaba un cable para abortar. Eso es. Pero lo pasabas muy mal. Uno de los abortos nevaba, si Dios tenía nieve, con unos dolores tremendos de rodillas en la cama. Él estaba en Bélgica. Y tantas, tantas cosas, tesoro. No lo sabes bien. No. Habría que pensar que llegamos muy tarde a trabajar la memoria histórica en este país, ¿vale? Llegamos muy tarde. Afortunadamente ahora yo creo que se va avanzando, de una manera a veces más tibia de como nos gustaría, pero se va avanzando. Esa memoria histórica, esa memoria democrática de lo que supuso la historia de nuestro país, está, vuelvo a decir, coja sin el papel, sin reconocer, sin reivindicar el papel de las mujeres. Hombre, yo creo que habría que, esto que estamos haciendo hoy, hablar de Tere, habría que hacerlo de una manera mucho más amplia, con el conjunto de mujeres, que en muchos casos, insisto, fueron anónimas, pero ahí están. Y nos pasa no solo con Tere, nos pasó con la mujer de Marcelino Camacho, nos pasó con la mujer de Santiago Carrillo, nos pasa con muchas mujeres que en el fondo, luego, cuando empiezas a conocer su trayectoria y su historia, son mujeres que jugarán un papel, si no más importante, al menos tan importante como el que jugaron sus maridos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos el reto de seguir reivindicando la memoria democrática, la memoria histórica de este país, pero también tenemos la obligación de incorporar a las mujeres, porque ese anonimato es tan injusto como el anonimato de parecer que no se hizo nada en este país cuando no existía esa reivindicación de la memoria democrática. Entonces, a mí me parece que es difícil probablemente saber cómo lo hacemos, pero sí que es necesario cuando hablamos de memoria histórica no solo incorporar a lo que fueron luchadores de este país,
hombres, sino también conocer. Lo primero es conocer y luego reivindicar también ese papel de las mujeres que cubrieron tantos aspectos que sin ellas probablemente pues hubiera sido mucho más difícil la lucha de muchos hombres, ¿no? A lo largo de la clandestinidad y a lo largo de todos los años de la dictadura franquista, ¿no? Horacio lo llevan a la cárcel y Tere viene de París a vivir a Madrid porque quería estar al lado de Horacio. Y estando viviendo en Madrid, se entera de la intervención de Pedro Zarco, el cardiólogo, en el tema de Horacio. Instala la vivienda en Madrid y con la relación de Pedro Zarco, Pedro Zarco le dice, bueno, no te preocupes que vamos a intentar sacarlo para operarlo yo en el clínico en Madrid. Y consigue sacarlo Pedro Zarco para operarlo en el clínico. Pedro Zarco no le dijo nada a Horacio de estos preparativos ni de nada de esto. Se lo dijo a Tere y le dice, mira, estate tranquila que Horacio no tiene nada. Luego eso Zarco me lo dijo a mí. Me lo dijo a mí en un despeñadero de los Picos de Europa. Me dijo, Juan, yo sé que estás preocupado por lo que ha pasado en Langreo y en Perlora con Horacio, pero yo voy a decirte que Horacio no tiene nada. Yo tuve que inventarme eso para sacar a Horacio de la cárcel. Primero para operarlo y luego para llevarlo a su casa, porque para llevarlo a su casa tuvo que decir que él no podía ir todos los días a Segovia a ver a Horacio, que Horacio estaba muy mal y que necesitaba atención. Otro tercer elemento importante es el tema de las direcciones colectivas. Este modelo de organización, de liderazgo distribuido, de dirección colectiva, de lo que a día de hoy se denomina sororidad, de alguna u otra manera ya lo estaban aplicando estas compañeras, porque detrás de cada gran líder existe un enorme equipo de respaldo que es el que permite que ese líder y lo que representa ese o esa líder, pues triunfe o salga mal, ¿no? Uno, un vecino me daba una lata sardina, otro un paquetín de tabaco. Todo eso lo guardaba yo con mucha delicadeza para cuando iba. Hasta era torpe yo, cielo, hasta era torpe, porque decían, métenos un poco, coña. Y por la rejilla de comunicación y una paja y una botellina, les metíamos un poco de coñac. Eso. Hacía tanto frío que... Eso hacía tanto frío. Por Navidad, les metíamos todo lo que podíamos. Les metíamos corderos, les metíamos de comer para que disfrutaran de Navidad, les metíamos bebidas, les metíamos de todo que no lo sabía nadie. Otro elemento importante, otro cuarto elemento, sería el de el papel de la información, ¿no? Y el papel altamente operacional de los comunistas y en concreto de las mujeres comunistas a lo largo del siglo XX. Desde el proyecto Manhattan hasta la función de enlace y de información de nuestras camaradas fue decisivo desde el punto de vista de poder organizar la resistencia, los golpes a la dictadura, así como las huelgas, ¿no? Y en eso han cumplido un papel esencial las camaradas del partido. Y por último, ¿no? Hay una idea muy en boga a día de hoy, que es el de justicia intergeneracional, que de alguna u otra manera consiste en dejar un mundo mejor a la siguiente generación del que nosotros nos hemos encontrado. Teresa Hoyos y esas miles de mujeres que como ella han luchado por dejarnos un mundo mejor y en gran medida lo han conseguido, han dejado un testimonio que nosotros debemos de recoger
para construir ese partido del siglo XXI y ese socialismo del siglo XXI y poder enfrentar los enormes retos que tenemos contra la extrema derecha, contra esa reacción antiilustrada que estamos viendo a día de hoy en Europa, para poder revertir en la medida de nuestras posibilidades el cambio climático y poder construir una sociedad igualitaria que sigue siendo el sueño de todas y de todos, ¿no? Desde Teresa Hoyos hasta las más jóvenes comunistas a día de hoy. Yo creo que es el testimonio que nos han dejado y creo que ese capital humano acumulado es una buena acumulación de capital esa que debemos de nutrir, de cuidar, de proteger y de proyectar hacia el futuro. Los dos tenéis una historia que decís que no sabéis contar. Sí que la sabéis contar, pero sobre todo para la gente que os conoce, sois un ejemplo de gente que habéis trabajado, que habéis luchado, que habéis dado lo que teníais. Eso sí. Lo que teníais estaba siempre a disposición del resto de los compañeros o compañeras del partido, y no del partido, sino simplemente de gente que lo necesitase. Y en eso, los dos, sois para el resto de los militantes del partido y de los militantes de izquierdas que os han tratado, sois un ejemplo. Y sois unas personas a reconocer. Yo creo que eso es una cosa que clara, que digo yo y que confirmarían todos los compañeros que os conocen.